una otra participación, los sometos a consideración, discusión y en su caso aprobación del proyecto de obras públicas a realizar. Entonces me permito enumerarlo rápidamente. El primer punto es el ayuntamiento sur, dado que actualmente observamos algunos pueblos que tenemos perdidos, velocidad del aeropuerto, ese es el más nuevo, vamos a instalar, ahí sí hay 1.800 gentes, pero principalmente también va para ese tema de más prácticos como en prevención de las calles. Las calles están ahorita totalmente aisladas, totalmente para que la población tenga que mover un paciente en Semana Santa. En total son un proyecto bajo, el plan de la esquina, tejido en Carreño, el que no sabía, vamos a rehabilitar la plaza y dejarla de primer punto de pago dentro de la carretera. Y vamos a lograr la velocidad a 60 km por hora. En este punto tenemos un cruce de 2020. Solicitando el debate de la mano que usted, a favor, pido al secretario. Para los fondos permanentes de 2013, una cantidad de 110 millones de pesos, los cuales hemos realizado en base a solicitudes que tanto del miembro de la Comisión de Obras Públicas como el presidente municipal. Entonces, el primer paquete que tenemos, y vamos a presentar un monitor para mejor observación, que es el paquete de plan de vialidad de tráfico. Este plan, por ejemplo, se lleva el de Nosa, aunque es muy novedoso de tecnología, y vamos a poder aprovechar la ciudad, a través de las ciudades, en cualquier ciudad de la República Argentina.